Good morning, everybody. Welcome to my English class. Remember, today is a new month. This month is May. Okay. Mr. Derek, what day is today? Monday, May 3rd, 2021. Excellent. Thank you, Mr. Okay, everybody. In this class, everybody go to the ABC virtual book. Okay, your book, virtual book. And you complete, please, this activity. Okay, remember the last class we finished the unit number 10. Yeah, okay, you go to your English book. Okay, and complete, please, unit 10, this activity. Okay, everybody pay attention. Unit 10, yes, conversation, reading, and describing video. Okay, everybody, please open, please, your virtual book. Complete, please, unit 10. The first, conversation, reading, and description video. Okay, everybody, please do it. Vamos a hacer. Yes. Ese día que nos mandó a hacer el review test de la unidad 9 y la 10, a mí me salió que había que completar la unidad 10 para poder hacer el review test. Por eso que estamos ahorita terminando para poder ingresar a eso. Ajá. Sí, no me había dado cuenta que no puedo hacer el review quiz sin antes haber terminado las actividades. Es por eso que en esta hora usted va a terminar esa actividad, ¿sí? Y yo le voy a calificar. Así que a trabajar todo mundo, ¿ok? Your virtual book, unit 10. O unit 10, recuerde que la unidad 11 todavía estamos ni hemos empezado. Debemos dejar terminado todo para comenzar, ¿ok? Unit 10. Conversation, reading, and description video. ¿Ok? Voy a pedir que compartamos la pantallita aquí y vamos a ir trabajando. Excepto el review test. Este no. Yo ya le voy a decir en qué momento vamos a hacer. ¿Ok? Three activity. Conversation, reading, and descriptions. ¿Ok? In this hour, in this moment. ¿Ok? Nadie se va a desconectar. Vamos a hacerlo aquí. Y yo voy a revisar los avances. ¿Ok? Ok, student. Okay. Okay, una vez que usted ya está haciendo en su casita, sí, aquí tienen que llegarme los resultados, así que por favor, haga lo que le he pedido que haga, okay? Three activities, no review quiz, no. No review test. ¿Ok? Entonces, al término de esta hora, tienen que presentarme. Dejaréle correr los videos, los audios también para que pueda subirle su práctica. Ok, vámonos con Kelly. ¿Ok? Aquí me ingreso al libro de Kelly y usted puede ver, si ve, todo esto está completo. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, esta fue la última prueba incluso que sacamos, ¿ya? Entonces, si usted tenía todo este trabajo bien hecho, pues en este porcentaje yo le tenía que subir en la prueba de la finalización de la unidad 5, ¿ya? Ahora vamos a trabajar esto, mire, aquí ya Kelly está trabajando, por eso se aumentó este visto, ¿sí? Está ahí en la primera parte. Everybody, you complete, please, this part, ¿ok? Toda esta parte va a completar hasta aquí, excepto el review test, ¿ok? Y para que esto se marque todo, ¿qué tiene que hacer? De la parte 1, practice A, practice B, el reading, practice A, practice B, and video opening. Y tiene que dejar correr y mirar y escuchar los videos que ahí le van a indicar sobre la gramática, ¿ok? Entonces, al término de esta hora, pues la señorita y todos ustedes deben tener completo esto, excepto el review quiz, el review test, no, este no le haga, ¿sí? Listo. Entonces, al término de esta hora, pues yo ya tendré una nota para cada uno de ustedes, que es el libro virtual, la unidad 10. Listo. Ok. Vamos a compartir entonces, jovencitos. Listo. ¿Alguien llegó, por favor? Ok, Miss Molina. Please share your screen, please. Comparta su pantallita. Ok, one activity. Okay, your virtual book. Okay, practice A, please. Practice A.
Ok, sí puede regresar, no, no hay problema. Ok, Miss, más the statement with the response. Ok, read number one and complete, Miss Molina, one and two. Ok. What should we do today? Click. We could go to the Eiffel Tower the view from the top. Yeah, ok. Check. Ya, como usted ya le hizo, ¿no es cierto? No hay problema, sí. Yeah, next. Read and complete. Excuse me, where is the nightclub? Nightclub. Nightclub. Just cross the road and turn left. Excellent, Kenji. Thank you, Miss Molina. Let's continue. One, two, three. Miss Molina. Okay, student. Thank you. Yeah, thank you, Miss. Okay, Miss Hinojosa, the first practice A. 3, 4, and 5. Complete, please. The first part. Okay. Vaya el resto completando, por favor. No le vamos a ver todavía los aciertos y los errores porque usted tiene que hacerlo cuando esté haciendo la práctica, ¿ok? Ok, Katrina. ¿Qué teacher? Comparta. No, por esta computadora no se le puede compartir. Entonces, lea, por favor. Ok, el ejercicio. No puedes compartir, pero me imagino que estás haciendo, ¿no es cierto? Sí, pues estoy haciendo. Ya, entonces, indícame, por favor, el ejercicio. No indícame, si no puedes compartir, léele, por favor, rapidito. Katrina, number three, así como hizo mismo Lina. Pero no, porque estoy pasando la computadora. Entonces, no estás haciendo. Listo, gracias. Nos vemos en la otra clase, Miss. ¿Ok? ¿No están trabajando, chicos, en lo que se les está pidiendo? Entonces, nos vemos. ¿Ok, Miss Apolo? Continue, please. ¿No puede compartir? Está bien, no importa. Pero todos tienen opción a compartir porque les he dejado abierta el sharing, ¿no? El compartir de la pantalla. Entonces, si no comparte, entonces léale. ¿Ok, Miss Apolo? Vamos, comparta, nena. Ok, Joyce. Ya, yeah, vamos a practice. Click and practice, please. Ya, yeah, practice. Pero estamos en el reading, recién estamos en el inicio. Bueno, vamos con este, vamos, practice ahí. Read one and two, Miss. The dancer feel. The dancer feel because to the strain was a little. A little? What? You can use, please, convenient, car, suitable, certain, uneven. Miss. Okay, thank you, Miss Apollo. Menos tres. Okay, Miss. Mr. Wananga, help me, please. Thank you, Miss Apollo. Retírele, por favor. ¿Está listo, Paulo? Si no, para darle paso a Ariel. Sí, profesor. Ya, yeah, okay. Cierre, por favor, Miss Apolo. Deje de compartir, gracias. Ya, yeah, ok. Mr. Wananga. No, vamos primero, estábamos en orden. ¿Está en esta actividad, Paul? ¿Estás en esta actividad, mijo? ¿En cuál, teacher? Es que estamos en orden. ¿En qué actividad te encuentras ahorita? En la segunda. Ya, yeah, ¿qué es el reading? Ya, yeah, ok. Read, please, number one and two. Paul, read. Góndolas. Ya, yeah, ok, practice ahí. Si quieres ponerle ahí, ponlo. Si no, si estás ahí y haciendo esta, continúa, no hay problema. Ok, mister. Fill in the blank white, the correct form of the word provided. Number one, the dancer fell. Read, mister, read. The dancer fell because the stage was a little.
date was a little uneven. Uneven. Ajá, number two. Certain kind of dog can be dangerous. They even bite people. Yeah, certain kinds of dogs can be dangerous. They even bite people. Thank you, mister. Okay. Thank you. Continue, please. Yeah, Paulita. Yeah, thank you. Paul, thank you. Ajá, ya le califico. Paul, one, two, three. Mr. Ortiz, let's continue. Number three, four, and five. Okay, the same activity. Okay, the reading. Yeah, okay, continue. Four and five. We can find a good restaurant online. Read. Good idea. We can use the internet at its library. Yeah, good idea. In the library. Okay, and the last one. Why? Why don't we ask some for direction? All right, there's a young guy over there. Okay, thank you, mister. Thank you, Mr. Ortiz. Recuerden que no estamos verificando si está bien o mal, simplemente les estoy haciendo participar. Usted ya tiene que, en su libro virtual, indica si está correcto o incorrecto. Thank you. Okay, Anthony, let's continue. And Miss Spin next. Anthony. Okay, Anthony, ¿qué nos va a compartir? What is conversation practice? Practice. Practice A is finished. La práctica A está terminada. Practice B le tocaría. Okay. Read and complete, please. Number one and two. Anthony. What does the microphone, Anthony? Anthony, parece que te está fallando el micrófono. Sí, démosle paso a Miss Spin. Sálgase, por favor, Anthony. Algún inconveniente está ahí, ¿sí? Anthony, deje de compartir, porfa. Ok, Miss Spin. Ya le hice. Ok, el reading, ya, yeah, practice B. Gondolas. Listen, gondolas can move to quickly, but they are convenient. But they are convenient. Letter A, true. Yeah, okay, check. Yeah, okay, ustedes van a hacer la práctica y a ustedes les sale la respuesta, okay? Next. Two people can sit and sit a rickshaw. A rickshaw. Letter okay. A. Yeah, okay. Thank you. Thank you, Miss Spin. Spin. Aquí está. One, two, three. Okay. Continue, Mr. Palawachay. Listen, ¿cuál le hago? ¿Conversation o reading? El conversation, me parece que en la que se quedó sin hacer del Mr. Lucero, por favor. Please, Ángel. Continue. Solo lo puedo leer, no lo compartí, Liz. Yeah, a ver. What does Jessica suggest she and Bill do today? Respuesta es D. Letter D. She suggests going to a night market. Number two. How do Jessica and Bill get to the club? La respuesta es sí. They go on foot. On foot. Thank you, Mr. Palawachay. One, two, and three. Thank you. Muy bien. Okay. Next. Okay, volunteer, please. Okay, Mr. Uliauri. Ya dicho. Okay, continue, please. Con cualquiera de las actividades. Reading, la practice.
Ok, share. Reading practice A. Si ya tenemos hecho, ya no, ¿no? Si, las que falten nada más. Ok, yeah. Get out. Number one, the danger fell because the stage was a little uneven. Certain kinds of dog can be dangerous. They even bite people. Having a scooter is not necessary in Taipei, but it can be convenient. I'm sorry, sir. You are not suitable for this job. We need to buy a lot of things. Let's take to shopping carts. Excellent. Thank you, Mr. Ullauri. One, two, three. Okay, thanks. Okay, student. Thank you for your attention. Student, remember, you have 5 minutes. 5 minutes, it's 10:35. Okay, es las 10:35. In 10:40, I check your work, okay? A las 10:40 le reviso su trabajito. ¿Cómo voy a revisar? Pues así. Sí, por favor. Me voy acá y reviso, ¿ok? Se supone que ya todos hicieron en este momento conmigo, ¿ok? Dejaréle correr el audio para que pueda subir su práctica, ¿ok? Ok, let me see, Miss Cabrera, ¿ok? Ok, Miss Cabrera, ya solo le falta hacer correr 2 audios, ¿no? 2 videos, ¿ya? Perfect, very good, Miss, ¿ya? Entonces yo en 5 minutos más reviso todo esto, excepto el review test, ¿ok? Questions? Preguntas? No? Okay, es todo. Let me see. Ay. Okay, student. Listen. Okay, student, you have 5 minutes. 5 minutes for this activity. Okay, student. Thank you for your attention. See you next hour. Nos vemos la siguiente hora. Bye, bye. Bye, teacher.